En esta nueva entrega de Barranqueños por el Mundo contaremos la historia de Uriel Martínez, quien desde hace más de 14 años vive en Canadá en busca de sus sueños como ingeniero de sistemas, compositor y acordeonero de sus propias líricas vallenatas con el grupo Son Vallenato. Decidí venirme para Canadá por buscar nuevas alternativas de trabajo, ya que en Colombia yo terminé una carrera como ingeniero de sistemas, pero era muy difícil conseguir un buen trabajo. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Montreal, donde me radiqué hace aproximadamente 14 años, como ya les había dicho. Estoy trabajando aquí, tengo dos hijas, una bella esposa con la que me vine desde Colombia. Y gracias a Dios nos está yendo muy bien, tenemos nuestros trabajos, lo hemos luchado, hemos crecido, hemos aprendido muchas cosas, adaptarnos aquí en la sociedad. Empecé desde cero. Aquí llegué haciendo trabajos laborales, trabajos como asistiendo a las fincas a recoger fresas, frambuesas. Para Uriel Martínez no fue nada fácil radicarse en este país norteamericano con su esposa, que también es de nacionalidad colombiana. Durante meses en su llegada en el año 2005 a Canadá, él y su esposa trabajaron en labores ajenas a sus profesiones para sostenerse económicamente, para luego vivir con su esposa cómodamente y formar una familia con dos hijas, inculcándoles desde pequeñas las creencias hacia Dios. Y tuve muchos amigos, tuve muchos compatriotas que conocieron de mi arte, de mi labor artística cuando empecé a ejecutar el acordeón. Tuve un maestro que se llama Alirio Rezarte y Sammy Ariza. Ellos me indujeron en el buen camino para empezar a hacer mis pininos en la música vallenata. Agradezco al pueblo barramejo, a nuestros compatriotas, por el apoyo que nos han dado. Y esperamos que les guste, les sea de su agrado las canciones que están sonando a nivel internacional y que por lo tanto queremos que ustedes, nuestros paisanos, mis paisanos, escuchen y sepan que hay un colombiano haciendo folclore aquí en el exterior. Aunque este barranqueño no es profeta en su tierra, cuando va a presentarse en tarima con su grupo Son Vallenato, este barranqueño resalta sus raíces y gracias al talento al tocar el acordeón, deja en alto el nombre de su ciudad natal, Barranca Bermeja.